buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Como veo mucha ansia de hablar ya con sus nuevos compañeros, voy a ser un poco menos estricto ya. ¿Sí? Claro, voy a dejar que converse, sí, que puedan hablar, claro. Ya podemos hablar, ya desde acá. ¿Desde la sí, sí, sin pasarse de aquel lado, ok. Tampoco lleva gasosita y todo para que llegue. Solamente hablar. Nada de pasar toallas, nada, ningún objeto, ni gaseosa, nada. Solo conversar. No, gracias, okay. Gracias. ¡Claro! Venga, pues salúdenme, que me hacen falta, carajo. Ay, me parece que la cucaracha es mi esta. Sí. No te imaginas, aquí era el salario que pegué anoche. Ahorita esta mañana abro una maleta de disco. Me parece un poco agresiva la forma como nos dividen, pero tenían que dividirnos de alguna forma. Seguramente desde allá es agresivo, pero no tanto como para nosotros. No, nosotros estamos aquí durmiendo en tablas, bañándonos a totumazos, aunque tenemos agua. Es diferente, o sea, tener las comodidades a unos pasos, pero entre esos pasos hay una reja que si vos te la pasas y dos mansitos con cara de aquí no pasa y mire a ver si pasa. Entonces, pues no sé, es como bastante extraño. Es duro. Vení, contá, ¿qué han hecho? No, ayer nada, llegamos, lavamos ropa. ¿Qué tal el mercado? Bueno. Bien, carne, atún. Mi vida, no te podemos pasar nada de aquí para allá hoy. O sea, no nos vengas a pedir nada, que no te podemos pasar nada para allá. Hola, Luigi. Buen día, güey. ¿Cómo estás? Yo envidia no he sentido nunca, yo siento alegría por ellos. Alegría porque la están pasando mejor que yo. Sé que algún día voy a estar yo de aquel lado. Y de pronto ellos estén de este lado. Ya por lo menos sabemos que nos podemos hablar, entonces. Que porque aquí viene. Hay una fogata aquí en la mitad, claro. Allá. Cuando vengamos de eso, organizamos todo aquí. No, sillas acá y ahí. Sí, pues en la arenita sería chévere. Sillas acá y arena de acá. yo no sabía cómo decir. Yo no, pues bolsas de basura y nosotros las reclinomáticas. Pero nos unimos. La cerca nos va a facilitar un poco desahogarnos, pero como no es un sitio privado, no se van a revelar muchos secretos. Ver cómo están allá, entonces uno va y se desahoga, cómo te sientes tú, qué comiste, qué tal, y uno se ríe. O si queremos estar todo el grupo, ahí podemos echar chistes. Ay, aquí, qué pico está. ¿Ya has escuchado? No. Que Jean-Pierre nunca estuvo con ellos. Pues que uno les propuso y ellos, pues que nunca supieron si estaba jugando acá con, pues que estaba jugando con Jesús o con ellos. Que si no salvaban a... Ah, tú. Mírame el chorro de sangre. ¿Quién llamaba aquí? Que si aunque no se iba a ganar el brazalete, le iban a votar por él. No, Tatiana súper querida. Súper pues, querida, ¿no? Que me sentía ya hablar con ella, pero pues no, ni las mejores amigas. Y vos ya le mencionaste a Tatiana. Yo quiero saber si Tatiana sabe lo que dijo Luigi. Ya yo le pregunté. ¿Vos supiste, vos fuiste consciente o sabías lo que Luigi iba a hacer en el juicio? Y me dijo, no, antes de que él se fuera, Luigi me dijo, ¿usted confía en mí? Y ella, sí. ¿Está conmigo? Sí. Te desespere. Entonces ahí fue con Luigi, hizo todo eso así, y que ella supiera, pues. Tatiana no sabe que Luigi dijo que ella votaba por Vanessa. Entonces, espérate, cuando ya salí, cuando ahorita, ayer le pregunté, me dijo que... Pero le conté lo de los votos, ella supo pues todo este rollo pues de Katy, que Katy ya iba a votar por Luigi, no por Tatiana, pues todo el rollo. Y Luigi nos dijo que si alguna cosa ustedes pues nos iban a ayudar en los votos. O sea, ustedes están con nosotros. Ah, sí. No, Cata, yo tengo que hacer todo que Luigi haga. Pues yo estoy detrás de Luigi. Veo algo grave y que quiero confrontarlo entre Luigi y Tatiana porque Luigi habló por Tatiana. Luigi más o menos dijo, Tatiana vota porque yo diga y si decimos que sacara a Vanessa, pues sacamos a Vanessa. Y yo veo a Tatiana y a Vanessa muy unidas. Yo no creo que Tatiana vaya a votar por Vanessa. Tiene que salir Vanessa. Tiene que salir... Luigi y Tatiana sí todavía no importa. Y ahí ya vemos qué sucede, pero
Luigi tiene que cumplir su palabra. O sea, nuestra gran meta tiene que ser llegar a las 3. Pami, ¿qué va a pasar con ese man? Ese man nos va a dar una sorpresita. Jean-Pierre. No, Luigi. Luigi. Luigi nos va a dar una sorpresita. Después de varios días de espera y especulaciones, hoy comienza la lucha individual por el brazalete de salvación. El único que puede llegar tranquilo es Álvaro, quien regresó al juego con el privilegio de estar salvado. Para los demás, la competencia estará totalmente abierta. Ya varios de ellos saben que no ganar podría dejarlos muy vulnerables a la hora de enfrentarse al juicio. Finalistas, estamos aquí para enfrentar el primer desafío de salvación de la fusión. Yo me imagino que se deben sentir muy orgullosos de ser llamados finalistas. Ganarse el derecho sobre los eliminados otorga un premio especial. Álvaro no solamente pudo regresar al juego, sino que va a llegar salvado al próximo juicio. A partir de ahí, ya las condiciones van a ser iguales para todos. Bueno, y hablando pues de las leyes del juego, sabemos que conocen las reglas de esta competencia muy bien y las respetan, pero una advertencia no está de más porque, como dicen por ahí, la ocasión hace al ladrón. La persona que llegue a sobrepasar los límites que hay entre zona alta y zona baja, sencillamente no podrá competir en el desafío de salvación. Claro, desde ya. El desafío de hoy consiste en un tiro al blanco con arco y flecha, donde el objetivo, como ustedes pueden ver, es una serie de circunferencias que están emplazadas en el suelo. Cada lanzamiento va a ser como una especie de elipse, cuyo puntaje irá siendo mayor a medida que se acerque al centro. Y esta prueba se va a realizar por rondas de 4 participantes, donde los 2 concursantes que logren el mayor puntaje en cada ronda pasarán a la final, y de esos 4 finalistas, el que haga el puntaje más alto se ganará el desafío de salvación. Esto quiere decir que va a llegar como juez al juicio y va a tener derecho a defender a cualquiera de sus compañeros. Vamos a comenzar. Muchachos, tengan en cuenta que su objetivo es la salvación. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Metiste, Yapi? Sí. Jean-Pierre tiene 15. Listo. Ya.
preparados. ¿Listos? ¡Ya! Señores, última oportunidad. ¡Listos! ¡Ya! Atención, los finalistas de la primera ronda son Carolina y Jean-Pierre. ¿Vamos para la segunda? ¡Listo! ¡Ya! Luigi hizo 5 puntos, Tatiana 15. ¡Listo! ¡Ya! Catalina lleva 5 puntos, Tatiana 15, Luigi 10. Hiciste 15 puntos más, llevas 25. ¿Preparados? ¡Ya! Tatiana son los finalistas de esta segunda ronda. Ahora vamos a la ronda final. Ahora sí, finalistas, solo el que haga el mayor puntaje se gana el desafío. Va a ser el juez del próximo juicio. ¿Preparados? ¡Listo! Jean-Pierre, 5 puntos.
Jean-Pierre, hiciste 5 puntos, llevas 10. ¡Listo! ¡Ya! Ganaste el desafío de salvación. Aquí está tu brazalete. Felicitaciones. Vas a poder salvar a un compañero en el próximo juicio. Bien, los demás van a tener una segunda oportunidad en el desafío final. Ahí nos vemos. Que les vaya bien. Por el momento vuelvan a su playa. Con Álvaro y Jean-Pierre salvados, las posibilidades de permanecer en el juego están disminuyendo para todos. Los finalistas saben que este primer juicio después de la fusión es el más importante para mantener las mayorías. Por esa razón, todos vienen dispuestos a ganar. El brazalete es la única seguridad que cualquiera de ellos puede tener para continuar en el desafío 2005. Finalistas, estamos en desafío final. Hoy uno de ustedes se va a ganar ese brazalete y va a llegar tranquilo al juicio. Con dos compañeros salvados y ya con el poder que tiene Jean-Pierre de salvar a uno de ustedes, pues yo me imagino que la necesidad de obtener ese brazalete es más apremiante todavía. Bueno, vamos a comenzar. En el fondo de este lugar hay 7 cajas y solamente una de ellas tiene el brazalete de salvación individual. El que lo encuentre va a ganar este desafío y va a llegar tranquilo al juicio, como dijimos al principio. Bien, los dejo en manos de la suerte, de nadie más. Vamos a comenzar. Preparados. Listos por ese brazalete, muchachos. ¡Ya! Rescató su caja. No tiene nada.
ver qué pasa con la de Tata Jaime, nada. No, Cali, me sacó una caries ahí, ¿viste? Salete, te felicito, vas a llegar tranquila a ese juicio. ¡Aplausos! Claro, a la persona que se le descubre que dice una cosa y después sale con otra y a otra dice otra, esa persona enseguida hay que ponerle rótulo para sacarlo. Sí. Por lo menos tengamos la tranquilidad de que estamos con gente honesta, pa. Lo único que yo pido. Se llame como se llame. Yo ofrecí mis votos al color amarillo. Yo en ningún momento me volví azul. Mi objetivo desde un comienzo del juego era derribar azules. Yo no sé si eso lo tuvieron en cuenta o no, pero lo que me dieron a entender es que no me salvaron para que yo me quedara, sino para sacar a Katy. ¿Quién más va a poner de aquí de carnada? Pues decirle a Álvaro que voté por mí. Era único. No quería pensar en Jean-Pierre, que es lo que no quería. Pues yo hablo con Capa, exactamente, sí, listo. Yo estaba gritando orgullo. Está desesperado. ¡Capa! Ella estaba gritando si supiera que no es él. Luigi a mí no me trae buena espina. Ya nos había dicho una cosa en el juicio y ahorita se está volteando. Él definitivamente va contra nosotras. Después de que Capa nos comentó algunas cosas, decidimos que el voto era definitivamente por Luigi. ¿Tú qué me aconsejas que le diga a Luigi, Oriana? ¡Se va, papá! ¡Se va, se va, papá! ¡Se va! Que termine lo que será ya. Si vamos a hablar con la verdad, es con la verdad. Me voy para que termine lo que sea. Pero todos de acuerdo que no... Que... ¿De una? De una. Yo les quiero dar un poquito de la medicina que ellas usaron. Lo mismo que ellas hicieron, pero de otra forma. Ellas hicieron trampa para sacar a Faustino, yo las voy a engañar haciéndoles creer que yo voy a votar por vos para darles de su misma medicina. Entonces, porfa, Vane, por favor, te pido, de verdad, te pido que confíes en mí. Yo no estoy hablando en ningún momento, confía en mí. Confía en mí que yo, o sea,
Puede que estén diciendo que yo estoy loco, que estoy rayado y que este man está demasiado. De pronto sí, pero eso, yo estoy jugando a eso. Entonces, porfa, confía en mí. Y si me ves hablando, cuchicheando con Paula, con quien sea, no dudes. O sea, sabe que lo que estoy haciendo es por el bien nuestro. Si este man me dice, ahora, ay, capa, ven acá, ¿qué vamos a hacer? Yo me olvido. Usted salió a un juicio y dijo una vaina. Y ahora, ¿con qué cara vamos a salir con otra? Yo no soy así. Y sería el salud que estos dos brazaletes quedaran entre nosotros siempre. Yo no soy así, papá. Cuando usted dijo eso en el juicio, inmediatamente me comprometió a mí a algo. Si usted quiere faltar al compromiso, es un problema. Yo no puedo hacer nada. Viejo Catirris. ¿Cómo amaneciste? Vamos, una buena dormida. Elegante. Un par de toallas ahí. ¿Tú qué? Bien, marido. Oíme. Ajá, quiero que tengas poquito de tiempo. Dale. Hablé con Vanen. Ajá. Ya, o sea, yo lo que necesito es que confíen en mí. Ajá. Yo, o sea, estamos los cinco. Estamos Álvaro, Tatiana, Vanessa, vos y yo. Ajá. Yo ya supe que hay muchas palabras con lo del supuesto discurso mío, cosas que están poniendo en mi boca que yo nunca dije. Cosas como, por ejemplo, que yo me volví azul. ¿En qué momento me volví azul yo? Cosas como, por ejemplo, que vos me dijiste, te salvaron no para salvarte a vos, sino para sacar a Katy. Luego me dicen que me habían salvado para hacerme quedar como un peluco con Colombia. No. ¿Me entiendes? Bueno. Y lo que dicen es que tú te habías comprometido con nosotros, los cuatro que estábamos ahí, para sacar. Para sacar injusticia, mentira, no sé qué. A Jean-Pierre y a... Y a Katy, ¿cierto? Ajá. O sea, Katy ya salió, Jean-Pierre está salvado, no se puede votar por él. Vanessa, yo lo que dije a Vanessa fue, Vanessa no tengo ni idea qué pasa con Vanessa, ya no habla, no dice, no opina, no sabemos qué pasa. No tiene estrategia, no tiene nada. No tiene estrategia, no tiene nada, pero yo hablé con Vanessa, aclaré absolutamente todo con ella. Entonces, quiero que confíes en mí también. O sea, Vanessa me dijo, listo, yo, uy, ya entiendo qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, mira, estamos los cinco. Votamos no sé por quién, me imagino que por Catalina. Y ya. O sea, hagámosle creer el cuento que yo le dije a mamá. Si me ves cuchicheando con Pablo, con alguna de ellas se parezca, lo que es parte de la estrategia. Entonces, decirle, no sé qué les vas a decir, pero decirles que sí, que yo sigo estando con lo que yo dije supuestamente. Y ya. Y cuando ellas vean el resultado de mi voto, van a decir, ah, ya les digo. Es que yo les quiero dar de su propia medicina. Yo, capaz, ya me hicieron trampa cuando votaron a Faustino, ¿cierto? Yo las voy a engañar. Esa es la palabra que voy a usar. Las voy a engañar a ellas para darle de su propia medicina a ellas y sacar a la que salga hoy. Espero que la estrategia nos funcione, ¿no? Y que se vaya una de ellas y no uno de nosotros. Bien. Llegamos y tratemos de llegar los cinco entre los cinco. ¿No? Pero lo vamos a poner aquí. A mí ponerme la pala me queda complicado. Si lo vamos a poner... No, a Catalina. Y hablar con Álvaro. Vamos a la Catalina porque Jean-Pierre de pronto salga a Paula. Entonces ahí estaríamos jodidos. ¿Sí me entendés? Entonces pongamos a la Catalina. Dale. A Catalina de una. Bien. Y callado. Este será un juicio bastante complicado para los finalistas del desafío 2005. A tan pocos días de haber comenzado la fusión y con la sorpresa que se llevaron por tener que vivir separados, hay todavía mucha confusión al interior del grupo. Seguramente las estrategias con las que algunos pensaban jugar han quedado perdidas y no tuvieron tiempo para rearmar su juego. Pero así es este desafío, hay que estar preparados para todo porque no hay nada escrito. Finalistas, el juego ha entrado en su etapa definitiva. Ahora el camino es mucho más complicado porque cada paso que se da empieza a tener consecuencias en todos. Y por eso hay que ser precisamente eso, consecuentes con lo que se piensa, pero sobre todo con lo que se hace. Porque en las condiciones en las que está el juego actualmente,
hasta el detalle más mínimo se puede convertir en algo gigante. ¿Esto es así para ti también, Luigi? ¿Es verdad que las cosas se magnifican tanto para bien como para mal? Sí, de pronto aquí se acumula todo lo que ha venido del juego, pues todo lo que ha pasado en el juego se acumula acá en este grupo. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, sí, todo se magnifica. ¿Cuál ha sido tu mayor acierto a la hora de jugar? Hay que haber tenido muchos para llegar hasta esta instancia del juego. Admite uno. No sé. ¿Por qué estás tan corto de palabras hoy, Luigi? Estás absorto. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa? No, la situación, estoy como... Es que, o sea, primera vez que estamos aquí, me parece como extraño todo, una sola persona sentada allá, nosotros sí, aquí sentados. Sí, es extraño para todos. Es un poco extraño, ¿no? No sé, todo es raro, el color, los morrales. Te voy a dejar tranquilo, ya no te pregunto más. Tatiana, ¿han comparado ustedes esa diferencia que hay entre zona alta y zona baja con la vida real? Comparado con lo que pasa en la vida real, pues sí, yo creo que desde el principio del juego dijimos que lo que era playa baja, playa media, playa alta, es como, puede ser como una especie de clase media, clase alta, lo que pasa pues como en la sociedad y en la vida real. Igual también con las decisiones que uno toma y las personas, pues, lo que muestran, lo que son. Acá es un juego y depende de la decisión que tomes, coge un rumbo, coge otro, a veces es la correcta y a veces no era la correcta. Igual en la vida real, tú tomas decisiones y depende de la que tomes, sigues un rumbo o coges otro y vas aprendiendo. Eso va pasando en el juego también. Capa, ustedes estaban muy ansiosos por llegar a la fusión y ahora, lógicamente, toda esta nueva situación los tiene desubicados. ¿Siguen con los mismos planes que tenían antes de caer en esta fusión? Bueno, lo de los planes es complicado, ¿no? Porque uno no puede obviar el pasado en este tipo de juegos. Cuando uno de pronto se ha esforzado o ha estado lo mayor concentrado posible en mantener una imagen y en mantenerse como una persona honesta y clara, entonces uno tiene que ya comenzar a priorizar esto, ¿no? Yo no puedo dañar con los pies lo que ya construí con las manos. Entonces los planes dependen de qué tan claro y qué tan honesto me voy a ver yo o de qué tan honesto me voy a sentir conmigo mismo. Entonces ya uno no puede como que asumir el plan que más me convenga porque sí. Si no, yo tengo que mantenerme, ¿no? Lo que construí, la imagen que les mostré a mis compañeros. Entonces, la idea mía no es casarme con un plan o algo así, o casarme con una estrategia, simplemente descubrir qué es lo verdaderamente honesto para mí y qué es lo que de verdad me da tranquilidad. Y yo pienso que ese es el camino que deberíamos tomar todos. Bueno, finalistas, llegó el momento de que ustedes le expresen a nuestro juez, le expresen a Jean-Pierre las razones que tienen para quedarse en este juego. Por favor, pasen a la zona neutra. Luigi. ¿Qué jantera? Después de... Desde el último juicio en el que estuvimos, que votaste por mí, creo que es muy difícil o tengo pocas posibilidades de ser salvado. Entonces, creo que no tengo mucho que decir. Tatiana. Conociéndote, me imagino que ya más o menos sabes lo que vas a hacer hoy. Lo único que te puedo decir es que pienses bien. Estoy de acuerdo con Margarita, de ahora en adelante lo que hagas, tienes que ser muy consecuente con tus actos y con tu pensamiento. Entonces, no, te deseo suerte y lo que elijas va a marcar mucho de aquí en adelante. Entonces, ojalá que tomes una decisión correcta. Catalina. ¿Qué te puedo decir? Sabes que aquí hay personas como que tienen la cabeza muy rayada
pensá muy bien también por ese lado, porque esa locura puede llegar a que te pase algo malo a vos. O sea, vos sabes de qué te estoy hablando y quién está corriendo peligro, entonces sería muy bueno que fuera salvada. Gracias. Capa. Quillotown. Viejo Yampi. Qué extraño se siente hablar a una sola persona. ¿Qué te puedo decir? Primero, felicitaciones. Te ganaste el brazalete, merecido. ¿Qué te digo? Simplemente que tomes la decisión que más te convenga. En este juego uno tiene que ser inteligente en todo sentido, ser pasional, que tome una decisión sabia. Paula. Yampi. Me tiene muy contenta estar aquí, saber que todos los que quedan tienen su lado personal, su lado humano, sobre todo, son grandes jugadores. Entonces, ya sabes cómo están las cosas. Creo que necesito esa salvación. Y nada, intentemos seguir haciendo este juego un juego muy lindo. Un juego con lado humano. Vanessa. Yo sé que estás en una situación muy difícil porque todo el mundo está esperando cómo salvas para saber cómo estás jugando. Entonces, no metas sentimientos, sino con la cabeza, que es un juego. Gracias, finalistas. Bueno, Jean-Pierre, llegó el momento de que tú, ahí en la soledad del poder, decidas quién te convenció o a quién te conviene salvar. Por favor, ve a la zona de debate y expresas tus razones. Finalistas, pasen a votar, por favor. Paula. Alberto. Álvaro. Vanessa. Catalina. Thank you.
Tatiana. Carolina. Vamos a contar los votos. Capa. Ningún voto. Vanessa. Cero votos. Tatiana. Cero votos. Paula. Un voto. Catalina, tres votos. Luigi, cuatro votos. Acércate, Luigi, por favor. Bueno, tus compañeros dicen que es hora de que salgas del juego. ¿Qué puedes decir al respecto? Nada, parece que ahora sí me fui. Este es el voto de Jean-Pierre, el voto de salvación. Así que es cierto, Luigi. Bueno, yo pienso que tu participación en este juego ha sido memorable, de verdad. Felicitaciones. Creo que el desafío también pierde cuando se van participantes como tú. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Jean-Pierre, puedes despedirte de Luigi y volver a tu playa. Muchachos, se pueden despedir de su compañero. Let's go, Capo.